A lo largo de la historia han existido personas que llegaron a ser recordadas por tener una personalidad carismática. Otros tantos, por tener un talento increíble que los hacía únicos. Incluso, algunos por costumbres extravagantes que llegaron a tener a lo largo de su vida. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de alguien que tenía las tres juntas. Wolfgang Amadeus Mozart. Aún siendo reconocido únicamente como el autor de grandes melodías de música clásica que pasarían a la historia, su música no termina por ser la parte más impresionante de su ser, sino más bien todo lo que hay alrededor de lo que componía. Y cuando digo todo, hablo de una persona que un día componía una sonata angelical tallada por los dioses y al día siguiente te escribía su mejor rutina sobre chistes de excremento. Es en base a esto que aquí van un par de historias que prueban que Mozart, más que un ser humano, era un personaje de ficción que cayó en nuestro mundo. Nuestra primera parada comienza con un Mozart de 14 años que había llegado a Roma en compañía de su padre. Es ahí donde ambos van a visitar la Capilla Sixtina, sitio en donde se tocaba Miserere, una melodía que fue hecha únicamente para ser tocada dentro de esta iglesia y solo se hacía dos veces al año durante la Semana Santa. A todo esto, para ese punto Mozart ya había desarrollado un nivel de talento innegable con la música, sino capaz de componer y tocar melodías complejas cuando todavía era un niño, todo guiado por un padre que estaba decidido a hacer de su hijo un maestro de la música. Sin embargo, lo que pasó a continuación jamás lo pudo haber previsto ninguno de los que lo vivieron. Imagina por un momento la escena. Estás en el interior de una iglesia donde no solo vive el Papa, sino que son pocos los que tienen el privilegio de contemplar la interpretación de esa melodía, todo lleno de cuadros hermosos pintados por el mismísimo Miguel Ángel. Encontrarías personas fascinadas con el sonido del coro. Otros oídos tal vez más entrenados analizarían la belleza tras la composición de la melodía. Sin embargo, Mozart no se encontraba en ninguno de los dos grupos. Mozart había decidido crear su propia categoría e ir aún más lejos. Como ya he mencionado, la melodía solo era tocada dos veces al año. Esto no solo era una muestra del pedestal en el que estaba la pieza, sino de lo difícil que era acceder a ella por sí mismo, siendo solo aquellos que la tocaban quienes tenían el privilegio de saber la composición, las notas y el modo de ejecución con exactitud. Es entonces cuando Mozart decide que él también desea hacerse con una partitura. Sin embargo, robar una copia suena una hazaña demente, por lo que hizo uso de un talento natural con el que contaba. Un oído perfecto. Es así como con solo haberlo oído una vez, Wolfgang hizo una réplica de la melodía casi exacta, y dado que se tocaba dos veces en la Semana Santa, esto le fue suficiente para corregirla hasta volverla una réplica total. Para dar un poco de contexto, un acto como este no solo habría sido visto como despreciable, sino que meramente le ganaría a cualquier persona que tuviese el atrevimiento a ser excomulgada, algo que no era muy bien visto por la sociedad de esa época. No obstante, Mozart era muchas cosas, pero no una persona cualquiera. Es así como no solo no fue excomulgado, sino que el Papa de esa época quedó tan impresionado con su hazaña que lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Pero bueno, lograr replicar una melodía con solo haberla oído dos veces puede que no sea suficiente para demostrar el talento que posees. Así que Mozart decidió llevarlo a otro nivel. No solo era excelente con el oído y con la interpretación, tenía el talento de mil dioses para crear melodías nuevas. En ese mismo viaje a Italia, un experto en música le abrió la puerta con un tema que había compuesto, y en medio de la interpretación, Mozart pasa de tocar la melodía que se le había entregado a inventarse las partes siguientes por más de una hora, prácticamente creando una canción nueva con el par de migas que le habían arrojado. Eventualmente eso se convertiría en una costumbre suya. Mientras su mano derecha tocaba el piano con la melodía como se había escrito, con la izquierda ocasionalmente añadía detalles de su propia autoría. Notas que al haber sido tocadas por la grandeza de Mozart, no tenía otra opción sino quedarse ahí si alguien deseaba volver a interpretar la pieza. Sin embargo, aun cuando la vida le confirió a Mozart una gran cantidad de talentos, seguía siendo humano. Se cansaba y se hartaba de la vida al igual que todos nosotros en algún punto. O eso es lo que me gustaría decir, pero no solo había sido bendecido para la música, sino que era un monstruo insaciable. Como parte de su rutina, se despertaba de las 6 y se encontraba desde las 7 hasta las 9 componiendo. De las 9 a la 1 se dedicaba a dar clases, tras lo cual se tomaba un descanso de una hora para comer. Y los días en los que tenía la suerte de no ser interrumpido por banalidades como dar un concierto, podía componer hasta las 9 de la noche. Si no era el caso, no tenía el menor problema en hacerlo desde las 6 de la tarde hasta que el sueño llegase. Digamos, hasta la 1 de la mañana. Y si quien me escucha se molestó en contar la rutina, habrá notado que dormía 5 horas diarias y trabajaba de 12 a 16 horas.
Si eso no es suficiente para mostrar que Mozart no era un ser humano, se tiene más de una ocasión registrada de actos que suenan imposibles si no hubieran sido documentados. Por ejemplo, la Sinfonía Liszt fue creada en una época en la que estaba de vacaciones. Por ese mismo hecho, no tenía ninguna sinfonía cerca, así que supuso que lo más sencillo sería componer una nueva un par de días antes del concierto. O si se prefiere una historia más impresionante, a Mozart solo le tomó un mes escribir su concierto de piano número 21, hecho que ante una persona que nunca ha escrito una partitura en su vida, no estaba muy seguro de lo impresionante que era. Hasta que me enteré que en un mes es tal vez el tiempo que le habría tomado a un músico solo copiar las partituras. Sin procesos creativos, sin búsqueda de la inspiración, solo trabajo mecánico y darse prisa. Pero bueno, la vida no puede darle tantas cosas a una persona solo por existir, así que entre tantos dones, le dieron como regalo extra su personalidad. Así, detrás del talento de talentos, del músico que componía para los dioses, del concepto abstracto de la melodía hecho persona, tras todo eso había un hombre con una personalidad infantil y que en ocasiones no medía los riesgos de ser tan terco. Un ejemplo perfecto está en su historia con el príncipe que se dedicó a patrocinar su carrera, Hieronymus von Colloredo. Todo comenzó porque a Mozart jamás le gustó la idea de que al ser un músico era un sirviente quien pagaba por sus servicios. Él prefería verse como un espíritu libre, un espíritu al que la gente acudía para admirar su talento. Mientras él veía eso, el príncipe no apreciaba otra cosa sino un joven insolente. Un día esto terminó por explotarle en la cara a ambos. Ocurrió una discusión de la cual podemos rescatar dos hechos importantes. El primero, Mozart presentó su carta de renuncia. El segundo, harto de las actitudes de Mozart, el príncipe Colloredo le dio una patada en el trasero. Patada que el mismo Mozart redactaría una carta indignado de que le hubiesen hecho algo así. Siguiendo con la parte más seria, el príncipe sabía el valor del diamante que tenía entre sus manos, así que se negó a firmar su carta de renuncia. Hecho que a Mozart no le importó, él se iba a marchar tras haber sido ofendido de tal manera, lo cual lo hizo técnicamente un vasallo que había huido, algo que era gravemente perseguido en la Europa de esa época. Enamorado de la libertad, en uno de sus viajes a Berlín el rey Federico Guillermo II le ofreció formar parte de la corte como director de orquesta, y mientras algunos habrían aceptado hacer una oportunidad de oro por miedo a las consecuencias de no hacerlo, Mozart prefirió contestar, «Me gusta vivir en Viena». El emperador me quiere, y el dinero me importa más bien poco. Obviando la parte en la que rechaza de manera tan directa y sin miedo a un monarca, esa frase realmente era más literal de lo que parecía. Los conciertos le daban a Mozart más gloria que dinero, y al no existir conceptos como derechos de autor o por interpretación de sus obras en esos tiempos, Wolfgang vivía a base de pedirles préstamos a sus amigos de manera constante. Y entrando a uno de mis aspectos favoritos de su vida, Mozart no solo tenía la personalidad de un niño de 8 años, tal vez también tenía el humor de uno. Era un fanático de todo corazón del humor escatológico, siendo una verdad incómoda que la historia decidió tragarse para no manchar su gran figura, pero sinceramente, ese detalle solo mejora conforme más se indaga. Cuando digo humor escatológico, hablo de que Mozart no dejaba pasar la oportunidad para hacer alusión a trasero a su excremento cuando le fuese posible, estando presente en cartas para toda su familia, incluyendo especialmente a su prima, persona de la cual probablemente estaba enamorado, y es por eso que ella le llenó de escritos poco sutiles que recomendaría buscar. Sin embargo, ese no era un tema que solo le entregaba a aquellos familiares con quien podía darse el lujo de ser sí mismo. Entre su música, tenemos canciones tituladas Lámeme el culo y Lámeme el trasero hasta dejarlo limpio, sino la letra de esta última una auténtica joya, cuya que lamentablemente fue censurada por muchos años, cambió en la letra nada me gusta más que el vino. Es este carácter tan inusual que un par de los seguidores de la vida de Mozart lo interpretaron como una clara muestra de una patología, posiblemente síndrome de Tourette. Pero tranquilos caballeros, no hay nada por qué alarmarse. El genio de Mozart para la comedia no está ahí solo por un defecto en su mente. Su escatología es un reflejo de donde creció, no solo siendo parte de la cultura germánica, sino que su familia ya tenía por costumbre ese tipo de detalles en sus cartas. Pero incluso tras haber estado bañado en gloria y con una personalidad tan particular, la vida de Mozart como la de cualquier humano eventualmente tuvo fin. Pero es incluso en ese momento cuando Mozart nos regala una gran anécdota final. Su última composición, Requiem, fue escrita como un encargo más que se le había realizado. Sin embargo, es en medio de su escritura cuando comenzó a enfermar gravemente, lo suficiente para darse cuenta de que eran sus últimos días, de que para este punto, componía Requiem para su propio funeral. Con el pasar de los días su enfermedad solo empeoró, se encontraba débil,
hinchado, prácticamente no podía moverse aunque lo intentase. Aferrándose a la vida, los últimos sonidos que salían de su boca eran intentos por imitar la melodía. Sin embargo, Requiem jamás fue posible de completar por Mozart. En su lugar, su esposa le entregó los avances a su discípulo Franz Xaver Süssmayer, para que la terminase en su lugar, junto con un pequeño soborno a cambio de negarse a colocar su nombre en la composición, perdurando así la gloria de Mozart en la sociedad que lo vio nacer y morir. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo que viste te gustó, te recomendaría que le echaras un vistazo al canal. Y finalmente, si omití algo o me equivoqué de alguna forma, agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios.